¿Qué tal amigos? Yo soy Carolina García y los invito a suscribirse en Patreon 24/7 y activar la campanita de las notificaciones. Les recuerdo que en el primer comentario va a estar el link en fijo del más reciente video de La Patria Grande para que no se pierdan de los contenidos que vamos a generar y compartir para todos ustedes a través de nuestro segundo canal. Y bien, pasando ya de lleno con la información, resulta que el presidente Andrés Manuel López Obrador sorprende a escala nacional. Y es que da grandes resultados y ya logró lo que cientos de familias mexicanas estaban esperando. Ya se firmó el acuerdo con los empresarios para que ningún trabajador subcontratado sea despedido en diciembre, que se brinden las condiciones laborales óptimas y que se busque el beneficio de las y los mexicanos. ¿Qué fue lo que se dijo? Bueno, vamos viendo la siguiente información, lo que se mencionó en conferencia de prensa desde el Palacio Nacional. Nos da mucho gusto tener aquí a los representantes del sector obrero y a los representantes del sector empresarial. Muchas gracias por esta visita y por participar en este acto de conciliación en busca de un acuerdo sobre dos temas interrelacionados, muy importantes, lo que tiene que ver con la subcontratación y lo que tiene que ver con el reparto de utilidades. No se puede imponer nada, nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. Y hemos decidido, después de solicitudes de diálogo y de consulta que hizo el sector empresarial y también el sector obrero, que se inicie un proceso para llegar pronto a un acuerdo sobre estos dos temas, subcontratación y reparto de utilidades, escuchándonos todos y poniendo por delante siempre el interés general, en este caso el beneficio de los trabajadores, de las empresas, beneficio del desarrollo del país. Entonces, muchas gracias por aceptar este encuentro para suscribir un documento y empezar ya el proceso de consulta para que en el próximo periodo ordinario de sesiones, porque ya no va a haber tiempo, eso se le va a notificar y se le va a pedir respetuosamente al Congreso de que nos esperen, de modo que la iniciativa que están analizando puede ser mejorada, enriquecida a partir de este diálogo y del acuerdo al que se llegue. Entonces, vamos a informar bien a todos los mexicanos de qué se trata y por eso vamos a escuchar a la secretaria del Trabajo, a Luisa María Alcalde Luján, secretaria del Trabajo, que nos exponga, que introduzca, y luego a un representante del sector obrero y a un representante del sector empresarial. Y bienvenidos aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Agradecer que nos acompañen el día de hoy representantes de los trabajadores, de las trabajadoras, y también representantes de empresarios, empresarias y compañeros del gabinete, titulares de las diferentes dependencias que hemos venido trabajando de manera muy intensa desde el primer día de esta
administración y en estas últimas semanas para resolver este tema de la subcontratación en nuestro país. Como he sabido, hace algunas semanas el presidente de la República presentó ante el Congreso de la Unión una iniciativa para regularizar y poner orden en materia de subcontratación en nuestro país, derivado de crecientes abusos que afectan a las y los trabajadores, a la hacienda pública, a los institutos de seguridad social y también a las empresas que sí cumplen y que enfrentan una competencia desleal. Este fenómeno lo hemos también asociado a una caída importante que se registra en el mes de diciembre. También la vimos cuando inició la suspensión de labores derivados del COVID-19, y este fenómeno de dar de baja a veces incluso hasta nóminas enteras y afectar así a los trabajadores en nuestro país. A partir de la iniciativa se generó un diálogo con los sectores que no es nuevo, ya tenía algún tiempo de haberse iniciado y discutido, pero que hemos intensificado para buscar acuerdos y compromisos que nos permitan avanzar en este objetivo de regularización. Voy a permitirme leer los acuerdos que hoy firmaremos entre el sector empresarial, el sector de los trabajadores y el Gobierno de México respecto a la subcontratación. Se integra de 4 puntos. Primero, las partes están de acuerdo y se comprometen a resolver el problema del abuso de la subcontratación de personal. Las empresas del país iniciarán de inmediato el proceso para regularizar sus plantillas en el marco de la iniciativa de ley presentada por el Ejecutivo Federal. Número 2. El esquema de reparto de utilidades en el marco de lo planteado por la iniciativa del Ejecutivo, en la que no se podrá subcontratar personal, no ha quedado suficientemente definido ni socialmente debatido. En consecuencia, se necesita tiempo suficiente para una discusión abierta entre los sectores para definir un sistema de reparto de utilidades justo, equitativo y que evite la discrecionalidad en su pago. Se iniciará dicho proceso de consulta para ser resuelto previo a la discusión de la iniciativa. Número 3. Ante la envergadura de la reforma y sus impactos operativos, las empresas solicitaron un plazo de tiempo para llevar a cabo este proceso. Por ello, se solicita respetuosamente al Poder Legislativo se pueda posponer al mes de febrero de 2021 la discusión parlamentaria de la iniciativa, que se señalará como preferente para que en un plazo no mayor a 30 días pueda discutirse y en su caso aprobarse. Número 4. Se hace un llamado a las empresas que manejan nóminas para que de inmediato dejen de desarrollar prácticas irregulares perjudiciales para los trabajadores, como darlos de baja de manera masiva en diciembre. El Instituto Mexicano del Seguro Social, el Infonavit y el SAT harán un exhorto formal a estas empresas y, de encontrarse irregularidades o posible comisión de delitos, se procederá de inmediato administrativa o penalmente. En este acuerdo se muestra la voluntad de avanzar en la solución de este tema con la seguridad de que resolverlo
será en beneficio de trabajadores, de empleadores y de todos en nuestro país. Es cuanto, presidente. Pues ahí lo tienen, esa es la información, ese es el acuerdo firmado esta mañana por miembros del gabinete del gobierno federal, representantes de los obreros y también representantes del sector empresarial. Definitivamente una medida que va a pasar a beneficiar muchísimo, muchísimo a los trabajadores mexicanos. Yo soy Carolina García de la Unidad de Investigación de Patria 24/7. Suscríbanse a nuestro canal, activen la campanita para que estén al pendiente de los contenidos que vamos a estar generando y compartiendo para todos ustedes. No se olviden dejarnos su opinión en los comentarios y seguirnos en nuestras redes sociales.